Se acerca septiembre y con él las esperadas fiestas patrias, celebración que en Viña del Mar incluirá actividades culturales, recreativas y deportivas para que los viñamarinos y quienes visiten la ciudad disfruten al máximo esta fecha. El programa oficial de la celebración de fiestas patrias en la ciudad Jardín mezcla un esfuerzo público-privado que incluye al sector turístico para posicionar a la comuna como el principal destino durante estas fiestas patrias. Es una fiesta en familia, el 18, son muchos días, cierto, pero hay que celebrarlo en familia y aquí tenemos todos los requisitos y todo reunido para tener una gran fiesta. Mucho show, buenas orquestas, una gran ramada, así que la invitación está hecha para que los viñamarinos y quienes vienen a visitarnos puedan disfrutar de una hermosa fiesta en el Valparaíso Sporting Club. Y como ya es costumbre, el epicentro de la celebración de fiestas patrias estará en el Sporting Club, lugar donde se realiza la gran fiesta criolla, que este año durará 6 días, en los que se podrán visitar las tradicionales ramadas, además de chicherías, artesanías y juegos típicos. Tenemos una oferta gastronómica muy variada, estamos preparados para recibir un volumen de gente muy grande, el lugar es seguro, mucha chichería, juegos típicos, entretenciones familiares y espectáculos. Yo Vasconcelos, Santa Feria y Américo serán algunos de los números artísticos que se presentarán en la fiesta criolla de este año. Además, la comuna de Viña del Mar contará con espectáculos circenses y variadas actividades deportivas. Otra de las apuestas de la ciudad Jardín será el aclamado imitador Stefan Kramer, quien llegará a presentarse con un renovado espectáculo llamado El Show de la Autoayuda durante los días 15, 16 y 17 de septiembre en el Casino Municipal. Si quieren ir a sanarse de sus cosas interiores, vamos a tener una noche, una experiencia de júbilo, para que todos vayan y sepan lo importante que es estar en el camino espiritual. Gracias y gracias por la buena onda, espero que se diviertan y siempre respetando, como dice Luis Miguel, respeto al público, que es lo más importante. Semana de fiestas patrias que finalizará con un desfile realizado por la Armada de Chile en honor a las glorias del ejército, iniciativa que pasará por la Avenida San Martín a las 19 horas del día miércoles 19 de septiembre. Cabe destacar que la entrada para la fiesta criolla tendrá un valor de 3.500 pesos para el público general y 2.500 para la tercera edad a partir de las 16 horas, mientras que los menores de 12 años contarán con entrada liberada.